Hello, hello, mis muñecas y mis muñecos. Bienvenidos a un videito más. Como les dije en el blog que les grabé ayer, hoy nos mudamos. Ahora les muestro un poco cómo está la situación. Y bueno, chicas, yo estoy contenta al fin. O sea, no saben los deseos que tenía de mudarme. Ya yo sentía que yo aquí no cabía. O sea, yo me sentía bien apretada. Y al fin ya terminaron la casa y ya nos podemos mover. Faltan unos detallitos, pero lo van a terminar. Estamos nosotros ahí. Son boberías. Y falta terminar lo que es el laundry, pero no pasa nada. Se puede lavar. Todo está bien. Ustedes van a ver. Lo que falta es como ponerlo bonito. Hacer unas cositas bonitas en el laundry. Ustedes saben lo guiquillosa que yo soy. Son pequeños detallitos, chicas. La casa se hizo de cero, Cuando le digo cero, cero. Ahí todo está completamente nuevo. Todo. Bueno, ustedes ya verán. Y bueno, les digo, faltan pequeñas boberías. Mi esposo anda buscando el camión. Yo iba ahí con él, pero Baby Logan está durmiendo. Él está durmiendo, es que él ayer con su memoria y de ella se divirtió. Ayer la pasamos genial. Eso sí tengo que decirle, que la pasamos espectacular en el acuario. Yo creo que ni le cerré el blog ayer porque llegué cansadísima, chica, pero cansadísima. Y me puse a recoger un poco de caja y un poco de cosas que todavía me faltaban por recoger, porque eran cosas que estaba usando esta última semana. Y bueno, una de las cosas por las que yo dije, me voy a mover, así falten algunos detallitos, que les digo, son boberías, lo pueden hacer nosotros estando ahí, es por la escuela de Logan. Gracias a Dios, ayer nuestra bendición cumplió sus 3 añitos. El tiempo pasa así de rápido. Y bueno, ya lo tengo que poner en la escuela. Y no quería que diera clase acá en la ciudad. Así que bueno, ya ahora sí, cuando ya acomodemos un poco y nos organicemos, pues ya voy para el papeleo de la escuela de Baby Logan. Y bueno, chicas, yo las voy a dejar, nos vemos ahorita, porque me voy a poner a recoger lo que está en el refri, que no es mucha comida, la verdad, porque yo esta semana no hice mercado, por eso mismo, porque no quería llevarme como que muchas cosas para allá, iban a hacer más caja, comida, no. Eso es lo que tengo, un poquito de un poquitico de cada cosita ahí en el refri, y lo voy a guardar en la hielera, que ayer compré hielo, para guardar lo que es todas esas cosas en la hielera, y que se conserve muy bien en lo que es esta trayectoria de la muda hasta para donde nos vamos a mover. Mis muñecas, me estuve comprando esta faja en Amazon cuando yo estaba embarazada de Logan. Mi ginecólogo me la recomendó y la verdad me funcionó súper bien. Y bueno, como ya estoy sintiendo dolor de espalda, yo mismitita ya fui y la compré rápido en Amazon, porque la que yo había comprado con Logan, luego yo la tiré. O sea, ¿por qué la tiré? No sé, ni yo sé, pero bueno, la tiré y ahora me tocó comprar otra. Aquí le estoy mostrando, o sea, está súper buena. Yo le voy a estar dejando unos links acá abajo en la cajita de información, en la descripción del video, de las cositas que yo compro en Amazon. En todos los videos, que cada vez que le muestre algo que compre en Amazon, le dejaré los links aquí abajo por si alguna de ustedes le interesa alguna cosita. Miren, la faja está súper buena. Si están embarazadas, se las súper recomiendo. O si conocen a alguien que esté embarazada y le dé dolor en la espalda y en la cadera, ustedes saben que da un dolorcito aquí, pues la faja ayuda cantidad con el peso de la barriga y te alivia bastante el dolor. A mí me encanta. Es mi segunda vez usándola y se las digo, se las súper recomiendo. 10 de 10 para esa faja. Chicas, miren cómo va la cosa por acá. Aquí hay cajas nuevas que tengo que llenar. Miren cómo está esto lleno de cajas. Ahí solamente hay 12. Miren cómo está esto. Tengo que envolver este mueble, que es uno de mi juego cuarto. Pero acá tengo unos cuadros. Estos paquetes. Miren todo. Cómo está por acá. Miren por acá. Este espejo es otra parte de mi juego de cuarto, la mesita de noche. Todavía me falta envolver el otro espejo y el acomodador de cuarto y la cama que nos hemos desarmado. Ya esto por acá está ready. Hay que quitar esta tele, la otra ya la envolvimos. Está en el otro, está en el cuarto, en el otro. Bueno, falta quitar eso por acá. Miren, estas cajas.
así. Esta es por acá. Acá hay también. Esta mesa, no sé si los muchachos que van a ayudar a mi esposo se la quieran llevar o si no, no sé qué vamos a hacer con ella porque no me la voy a llevar. Ordené una mesa, así que me va a llegar en estos días. Era algo que yo quería hacer hace rato, pero estaba esperando moverme para, aunque la mesa estuviera nueva, no se pelara, no se raspara ni nada. Acá el carro de Logan, una caja de agua. El carro de Logan que hay que guardarlo. Esa sillita yo creo que la voy a tirar, que Logan ya no come ahí. Y bueno, por allá por la tienda del baño, como ven, está el bote de la basura que mi esposo lo lavó muy bien ayer. Y bueno, lo dejó ahí escurriendo con el bote de echar los papeles del baño también. Bueno chicas, para allá, ahora no les muestro porque hay que quitar el carro de Logan y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, allá en el otro cuarto también hay una cantidad de cajas y está la otra cama desarmada y otro carro más, pero es de la niña, que está en su caja guardado. Y bueno, muchas cosas que hay en el otro cuarto también, ¿verdad? Pero bueno, ya después les muestro cuando esté, cuando mi esposo ya desocupe aquí, les muestro todas las cajas y todas las cosas que están en el otro cuarto. Chica, el clima está rico, menos mal, no hace sol, hace airecito. Y así no suda mucho, ¿verdad? Miren cómo está el cielo, está gris. Mi esposa rentó este camión grandote para ver si le damos un solo viaje. No lo estoy grabando mucho porque no quiero estar grabando a los chicos que están ayudando, ¿verdad? No quiero incomodarlos con la cámara. Miren, chicas. El camión traía un diablito, el pequeño, y mi esposo rentó el otro para cargar las cajas, ¿verdad? Y que sea más fácil. Ponen tres cajas ahí y ya la traen y no hace tanta fuerza. La suben así por la rampita y es súper cómoda. Mis muñecas, les muestro rapidito lo que estoy preparando para almorzar. Mire, estuve haciendo tinga de pollo, ustedes saben que me queda rica. Y aquí la puse, compré estos topercitos para hacerlo aquí que fuera más cómodo, que como lo tengo todo recogido, entonces estuve comprando esos topercitos. Y bueno, aquí puse el pollito, aquí la ensalada, aquí tengo el quesito, aquí la crema y aquí las tostaditas. Esta es la mía, ahora voy a almorzar, esta es la de mi esposa y ya ellos están almorzando. Así que bueno, buen provechito. Chicas, pues ya llegamos, miren, esta es la cocina, ya luego les muestro la casa poco a poco y si quieren luego le hago un tour house. Ahora voy a decir a dónde quiero que me acomoden las cosas y ya después, ustedes saben, con calma, pues organizarlo todo. Como les digo, todo es nuevo, el aire acondicionado, ahí no enfoca esta cosa. Ah, ok, los aires son nuevos. El refri es nuevo, la estufa es nueva, el micro es nuevo, todo es nuevo. Déjenme abrir esta. Todas estas ventanas también son nuevas. Ya estuve abriendo estas de acá y estuve abriendo también las de la sala. El piso tiene calefacción. O sea, hay calefacción en la casa completa, como pueden ver. Hay calefacción, pero el piso también de abajo tiene calefacción. Hay tremendo olor a pintura, pero bueno, ya luego yo echaré olorcito y cosas. Tengo que quitar todo eso, que fue cuando lo pusieron para pintar. Todo eso, vivitos azules, es como tape. Y bueno, chicas, nos vemos más al rato. Chicas, traje a Logan un ratico al parque, está aquí cerquita de la casa, para que se entretenga y mi esposo y los amigos entren rápido toda la muda, ¿verdad? Y después, bueno, vamos a ver cuántos días me paso acomodando todo. Miren a Logan. ¡Dale, papi!
Ahí le lavé su cabello en la mañana. Como ayer la pasamos súper bien en el acuario y él jugó, brincó, saltó. Y sudó, ¿verdad? Entonces le lavé su cabellito temprano. Ahora se los recogí más o menos ahí en lo que él se dejó. Porque no quería que se los recogiera, pero como hace tanto aire, se le mete así en los ojitos. Y bueno, ahí estaré a mi hijo pasar por este puente porque se mueve un poquito. No te caes, papi, no te caes, mi amor. Yo me voy a sentar aquí un ratito en lo que él juega aquí. Aquí él anda, vino para este. Es como para niños más chiquitos. Él piensa que todavía es un bebé. Que tú no eres un bebé. Sí, mi vida, eres mi baby Logan. Siempre vas a ser mi baby Logan. Ay, mi chiquillo ya tiene 3 años. ¡Hola! Papi. ¡Hola! Ya llegaron más niños acá al parque. Estábamos nosotros solitos, pero ya llegaron más niños. Ahorita lo van va y se van a jugar con ellos. Deja que le entren confianza. Mis muñecas. Mis muñecas, miren cómo está esto. Dios mío, no puedo. Ay, chicas, pero bueno, he organizado un poquito la cocina porque mañana quiero hacer desayuno temprano cuando me levante. Les muestro. Estoy haciendo este pequeño clip hasta ahora. Miren, son la 1:52 de la mañana. Mi esposo está armando la cama para acostarnos, pero les quería mostrar este organizador. Chicas, miren, este organizador que estuve comprando en Amazon está súper práctico, me encantó. Como pueden ver, trae el de poner los huevitos y bueno, puedes poner lo que tú quieras, frutas y verduras. Esto fue lo que estuve poniendo porque es lo que tengo. Tengo que hacer el mercado mañana y bueno, está pelado esto, está pelado. Pero sí, lo que le quería mostrar que estos organizadores me encantaron y se ven súper bonitos, la verdad. En el refri todo bien organizadito. También estuve comprando este otro para poner las carnes, que es lo que tengo. Miren, esto nada más. Mañana vamos a hacer el mercado. Y bueno, estuve comprando unas sillas como esta, pero blanca. Ustedes saben que esta es de la mesita. Estuve comprando unas blancas, a ver si mi esposo me la arma mañana para ponerla aquí en la barra del desayunador. La mesa no me ha llegado, me llega de 10 a 15 días. Así que bueno, cuando me llegue la pongo aquí con una decoración que compré que se ve súper bonita. Y aquella decoración que está por allá, que es de otoño. Oh, también es para la mesa. Y bueno, estuve poniendo algunas decoraciones de otoño aquí también. Y bueno, chicas, no sé dónde poner la cafetera. Si aquí, díganme si aquí se ve bonita. Si aquí o ponerla de este lado. De este lado lo que estuve poniendo fue esto. Que ustedes saben que yo tenía otros. Pero Logan me rompió uno. Entonces tuve que comprar el juego de nuevo. Y bueno, tuve que comprar estos, miren, están bonitos también, pero son más chiquitos que los que yo tenía. A ver, déjenme ver si les muestro los que yo tenía. Oh, miren, chicas, también estuve comprando este
para poner los sazones, pero estos fueron los que encontré, los otros no sé dónde están. Este también para poner los otros sazoncitos así, los más chiquitos. Y aquí los más grandes, miren que está súper práctico. Déjenme ver a dónde los puse, yo creo que aquí. Oh, miren, estos eran los que yo tenía, pero luego me rompí el del café. Sin querer, cuando estaba con las cosas de la muda, chocó y me los rompió. También yo rompí una pila de cosas y mi esposo también rompió una pila de cosas. Así que bueno, todos rompimos algo en la muda. Y este otro organizador por aquí, ya vamos a ver qué ponemos. Miren, estoy poniendo esto aquí, miren qué bonito. Ay, no, es que yo amo esta temporada de otoño. Las calabazas, los colores. Amor, amor, yo lo amo. Por aquí estuve poniendo esta florecita. Y por acá, no sé si les mostré. Aquí voy a poner una bandeja dorada que tengo con cristal. Está de lo más bonita, pero no la encuentro para acomodar todo. Todo esto muy bonito, les digo. Ya estoy decorando de otoño porque ya viene la temporada. Estuve comprando este de olorcito. Miren, estoy poniendo este para que dé olor. Aquí esta vela. Esta es para encima de la mesa cuando llegue. Este también está súper bonito. Con otro que compré para la mesa, que dejen que ustedes lo vean, chicas. Está precioso. Y estuve comprando estos organizadores también, que ya los lavé, pero ya no tengo deseo de ya de rellenar nada. Pero bueno, es para poner los cereales, las pastas, las rolos, frijoles. O sea, todas esas cosas. Y este, que también se los quería mostrar porque yo sé que me va a facilitar la vida, es este, que es para poner el arroz. Miren, aquí le aprieto aquí, ahora no puedo con una sola mano, y sale el arroz. Trae su vasito y todo. Aquí se echa. Otro día, mañana vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, yo creo que este videito lo van a ver junto con el de mañana. Le voy a poner nosotros clic. Y bueno, así va la cocina. Díganme si la cafetera se ve bien aquí, o si la pongo para acá, o si la volteo. O sea, no sé cómo ponerla. Mis muñecas, aquí despertando. Chicas, perdónenme la pinta, pero ¿qué creen? Ayer terminamos cansadísimo, ya ustedes vieron qué hora era, la 1:00 de la mañana, y yo la verdad no tenía deseo de buscar ropa. No encontraba la caja donde estaban mis pijamas, y le dije a mi esposo: ¿sabes qué? Yo me voy a poner una ropa tuya, ya no quiero seguir buscando, quiero bañarme y acostarme a dormir. Y bueno, aquí ando con una playera de mi esposo, y ando con un short de mi esposo también. Como vieron, ya desayuné y todo, y me puse en función de llenar todos los contenedores que estuve comprando con los cereales. Ya estuvieron viendo por ahí, con pasta. Y ahí estoy rellenando este con mi cereal, que es el de chocolate, el que me gusta a mí. Aquí voy a seguir rellenando todas las cositas. Este es el cereal que le gusta a Logan, que es de canela, está bien rico. Y bueno, en esto ando llenando todos los contenedores. Quiero esta vez tenerlo todo bien organizadito, bien bonito, súper súper cute, y para que también me sea más fácil. Acuérdense que ahora son dos bendiciones y la tercera ya pronto llega, y entonces, mi amor, yo quiero tener todo organizadito para que todo sea más cómodo para la hora de estar agarrando las cosas, de estar haciendo las cosas del hogar, ustedes saben. Y dije, bueno, ya, me voy a comprar organizadores para tenerlo todo a la mano, a la vista, y que todo sea más rápido. Bueno, aquí estoy, ustedes saben. Esto es avena. Me encanta, me encanta, me encanta hacerme agüita de avena en las mañanas. Hace rato no me hago, pero ya estoy empezando a comer saludable. Así que bueno, me voy a estar haciendo mi agüita de avena ahora todas las mañanas. Miren, estoy aquí
rellenando pasta. Esta le gusta mucho a Logan, esta de los lacitos. Y bueno, frijolito, mi amor, Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno, promoción no pagada. Pero la verdad que las cosas de Goya sí son buenísimas, a mí me encantan. Pero ahí atrás Babylon ayudándome, ¿sí? A regar más. Me está regando todas las bolsas que estoy tirando ahí para llevarla a la basura. Él anda tirándomela. Y bueno, seguimos aquí. Frijolitos rojos, mi amor. Ay, me encantan los frijoles. Con gris, perdón. Con frijoles de estos rojos chiquiticos. Ay, qué rico queda. Guau, espectacular. Aquí mi esposo me estaba hablando porque me está ayudando a sacar las cosas de las cajas y me está preguntando que a dónde ponía, ni recuerdo, pero sí me estaba preguntando algo. Y bueno, por eso me vengo hablando, porque él está del otro lado también ayudándome, chicas, porque para terminar lo más pronto posible son muchas cajas. Igual él me ayudó a empacar todo y ahora me está ayudando a desempacar todo. Me dicen, mientras esté en el trabajo no hagas nada, espera que yo llegue y lo hacemos los dos juntos, no quiero que hagas nada sola. Chicas, miren qué rico chícharo. Hace rato que no como chícharo. En estos días lo voy a hacer. Ay, qué rico. Pero saben que después que yo como chícharo, no sé ustedes, pero a mí me da un sueño el chícharo, pero me funde completamente. Que, o sea, ya, ya termino la última cucharada con los ojos cerrados. Oh my God. Qué sueño me da el chícharo, por Dios. Pero me encanta. Me encanta, me encanta. Aunque me noqué. Así que en estos días vamos a hacerlo. Chica, yo creo que nunca les he grabado cuando he hecho arepas venezolanas o colombianas. No sé la verdad de qué país es, porque yo veo en TikTok que dicen que es colombiana, veo a los venezolanos diciendo que es venezolana, y bueno, yo no quiero entrar en ese debate. Yo lo único que sé es que me encanta, me encanta. En esta casa a todo el mundo le encantan las arepas, y yo las hago a cada rato, y ay, no, qué rico, pero yo creo que no se las he grabado. Ahora cuando vuelva a hacer, se las voy a grabar. O sea, a mí esta harina no me puede faltar, porque cuando de momento se me antojan esas ricas arepas, mi amor, ahí voy yo a darle y las hago. Porque, o sea, les digo, son súper ricas. Ay, no, qué rico. Este es azúcar morena, me quedaba un poquito y la traje porque a veces la ocupo. Ahí mi esposo me estaba diciendo que iba a salir a botar un poco de caja, que las iba a desarmar y ponerla allá afuera para llevarla al reciclaje, porque son muchas cajas y tirarla en la basura, o sea, no. Y me estaba diciendo eso, que las iba a armar, a desarmar para ponerla allá afuera y llevarla al reciclaje cuando ya desarmemos todas las cajas. Y bueno, aquí mi chocolate preferido de marshmallow. Esto tiene un pedacito de marshmallow adentro y la verdad son riquísimos. Y ya viene, mi amor, casi el friito. Y estuve comprando esta caja hace unos días en Walmart y en Target también la venden. Y me encanta porque es un chocolate que no es tan oscuro, no es tan amargo, queda súper rico, la verdad, el chocolatico caliente. Y bueno, aquí poniéndome la faja porque ya llevaba tiempito parada y ya estaba sintiendo el peso de la bebita. Y bueno, fui
Busqué la faja, la verdad, les digo, esta faja a mí me encanta porque sí ayuda muchísimo, la verdad. Te sostiene todo el peso de la barriga. Y bueno, ayer ustedes saben, estuve lavando todos los contenedores, pero este parece que no lo, que ya con el sueño que yo tenía, parece que no lo sequé o no lo sequé bien. Y estaba poquito húmedo por dentro. Aquí. Estas cookies nos encantan, son bien orgánicas, bien natural, están súper ricas, son de avena y miel, también rica. Marshmallow para el chocolatico caliente, ay, yo un chocolatico caliente, chica, ay, qué rico. Yo lo he compartido en mi cuenta de TikTok, la verdad, porque aquí no se los he compartido, pero sí en TikTok. Pero bueno, ya cuando llegue el invierno, mi amor, ya yo se los comparto por acá. Qué rico ese chocolate caliente que yo lo hago así bien espesito porque le echo maicena. Queda bien espesito, después le pongo los masmelos. ¡Ay, no! ¡Qué rico! Estos son los stickers, chicas, para ponerle los nombres a cada topper. Y así sabemos qué cosa es cada cosa. Aunque bueno, hay algunas que se ven a simple vista, ¿verdad? Pero bueno, si le voy a poner a unas, pues ya le pongo a todas para que no se vea feo. Y aquí estaba mirando para ir escribiendo todos los nombres. Lo que me gusta de de estos papelitos es que si tú quieres borrar el nombre, solamente coges un papel toalla, lo humedeces, lo pasas. Y el nombre se borra y puedes volver a escribir otro nombre y echar otra cosa en ese topper. O sea, me encantan este tipo de sticker. Y bueno, chicas, ya terminé y aquí estoy organizando todo. Ay, no, miren qué bonito se ve, chicas. Ay, no, si yo sé, yo lo hubiese hecho hace tiempo porque la verdad se ve tan bonito organizado todo. Le voy a estar dejando el link de estos toppers en la cajita de información o en la descripción del video. Los links los estuve comprando en Amazon. Estuve comprando este y otro que lo van a ver más adelante, que es para el arroz, y la verdad me han encantado, súper cómodo y además que se ve bonito porque yo tenía todo en las bolsitas de la tienda, metía abajo en los estantes y a veces se me derramaba un poco de frijoles por aquí, un poco de arroz por allá y tenía que estarlo limpiando y la verdad así créanme que no se me va a derramar nada, que todo está bien organizadito. Me faltaron echar a la harina de todo uso y la harina de con la que hago los tamales. Y como me faltó creo que dos o tres cositas más, voy a comprar yo creo que otro paquete de topper, pero que tenga menos, no sé, necesito como unos 6 o 7 nada más. Lo voy a estar comprando para terminar de llenar todas las cositas que uso así constantemente para ya tenerlo todo así súper organizado y aquí yo mirando y dije no, así no me gusta y lo volví a cambiar todo de nuevo. Ahora sí me gusta, ¿ven? Ahora sí. Ay, no, qué quiquillosa yo soy, pero no, quedó súper lindo, chica. Y lo digo súper práctico y todo a la mano y bien organizado, que es lo más importante.
Pues miren, estuve cambiando un poquito la decoración de ahí porque encontré otras cositas y bueno, la estuve poniendo. Oh, ya encontré la caja donde tenía los sazones y ya lo estuve organizando muy bien ahí. Me ha encantado, les digo, esta forma de organizar las cosas. Este que tengo los sazones así uno al lado del otro, lo estuve comprando en el dólar a 1.25 y este lo estuve comprando también en Amazon. Le voy a estar dejando el link en la cajita de información. Este es el del arroz, chica, pero yo creo que yo se los mostré ayer. Sí, yo creo que se los mostré cuando les mostré los otros toppers. Pero bueno, ahí está. O sea, también es algo que me encantó porque me tenía que estar agachando a estar cogiendo el arroz en el mismo saco. Este que estoy usando ahora es de marca Costco, porque les digo, el otro que yo usaba ya no lo han sacado más. La verdad no está tan malo. Ya le estoy cogiendo la vuelta a la hora de cocinarlo. O acomódalo más para el centro. Chicas, miren lo que les decía. Miren, pero se me rompió, se me rompió. Se desrompió el cristal de abajo. Voy a ver si en el dólar, yo creo que vi cristal. Voy a comprar uno para ponérselo. Pero oh my god. Ay, me dio un dolor cuando lo saqué y vi. Miren, que se había quebrado el cristal. Y por aquí por fin encontré los cargadores, chicas. Bueno, algunos. Todavía me falta encontrar dos más para cargar mi tableta, el otro teléfono. Sí, puse ya la de Loan a cargar, puse mi teléfono a cargar y puse la compu a cargar, a ver si le edito un video. No tengo internet, pero tan siquiera a ver si le voy editando el video del cumpleaños de Baby Logan. Chicas, estuvimos ordenando, miren, comidita. Logan está comiendo pizza. Mira ya como ya se la ha comido casi toda, mírenlo ahí. Está comiendo su pizzita y estamos sentados aquí, chicas, en la sala. Oh, porque tengo los pies hinchados. Y bueno, mira, ensaladita griega. Está bien rica. Y miren la mía por aquí. Y oh, pie de espinaca, que está también bien delicioso. Ya le di una mordidita por aquí. Ay. Miren, está bien rico este pie de espinaca. Y bueno, estamos sí, aquí en la sala. Acá no les he grabado, chicas, porque bueno, todavía no he acomodado absolutamente nada. Miren, los muebles todavía están empacados. Solamente este. Y bueno, acá no les he grabado todavía. Ah, estuve comprando esta plantita. Miren qué bonita. Y ya Logan le puso ahí una bolita. Y bueno, de provechito si van a comer algo ahora. Ya me pintaron los closets. Vinieron ahorita y ya terminaron. Tengo que limpiar todavía. Miren cómo está este piso. Miren, este es el pantry. No se fijen que está pobrecito porque iba a hacer el mercado hoy, pero dije, no, mejor me pongo a acomodar un poquito. Y bueno, por aquí puse papel toalla. Por acá estuve poniendo lo que me quedó, que no me entró en los pomitos que rellené. Oh, el cereal que quedó, la pasta que quedó. Aquí abajito el azúcar. El aliñado, mírenlo ahí. Y bueno, como les digo, está un poco sucia, todavía no he limpiado. Y por aquí, bueno, esto es para poner lo que es latas y cosas. Que bueno, como ven, está pelado. Y que para poner los zapatos y esas cosas aquí. Y bueno, aquí estamos acomodando un poquito. Ya mi esposo está acomodando la hielera, pero ya acomodó una caja de decoración de Navidad por aquí para enganchar la escoba y las cosas de limpiar. Y bueno, chicas, en esta puerta que ven aquí, allá para allá adentro está el laundry que me lo están terminando. Pero mientras tanto, este closetcito lo voy a coger para poner las cosas del laundry. Pero no sé dónde están todos los jabones de lavar, no sé ni en qué caja estarán. Yo estoy abriendo caja y mientras veo las cosas las voy organizando. Encontré los papeles, ahí los puse.
Y bueno, ya acomodaré luego todos los jabones aquí, ¿verdad? Para acá está el cuarto de visita, luego les muestro. Y acá está el baño de visita. Déjenme les muestro. Miren, chicas, aquí todo es completamente nuevo. Todo. Todo, todo. Y ustedes me estaban preguntando que no habían comprado cortina. El día que yo fui a comprar las cosas del baño, me dijeron, Yaineri, no compraste cortina. Chica, no compré cortina porque, bueno, la decoración era para los baños de esta casa. Y bueno, como ven, aquí no voy a usar cortina porque la tina, le pusimos esto, mi amor, hay que modernizarse. Chica, miren, ya mi esposa estuvo poniendo la tele de la sala. Ahora está buscando los cables porque no los encuentro, está viendo cajas y cajas. Tengo unos cuadros bonitos para poner aquí arriba, otros para poner aquí en estas paredes, otros para poner aquí. Todavía no hemos puesto este mueble. Tengo otro cuadro para poner aquí. Y no sé si poner cortina aquí o dejar estas. No sé, les digo, aquí todo es nuevo, hasta estas cortinas son nuevas. Así, sí, no sé si dejarlo así o poner cortina, díganme. Y lo que ustedes me digan, lo hacemos. Y bueno, mi amor, modernización. Nos modernizamos. Así son las luces de toda la casa. Y bueno, por aquí me les muestro. Se baja la intensidad. Así, miren. Ok, miren. Así. Y le voy subiendo. Y bueno. Y bueno, de este lado está mi baño, el cuarto de Logan y Chanel, porque lo van a compartir. Claro que sí, porque no voy a tener uno lejos y uno cerca, ¿verdad? Yo lo necesito tener cerca. Y para allá adentro, así, está el cuarto de nosotros. Ya luego les muestro, chicas. Yo voy a bañarme. Yo creo que le voy a dejar el vlog de hoy hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente, vlog. Para seguir compartiéndole la decoración y todo. Miren, mi esposo anda buscando cable. Ay, qué bellos, chicas. Salimos a tirar la basura, ya es noche. Bueno, un poquito de basura de las cajas que ya he desarmado. Y miren, Logan quiso salir. Está oscuro, por eso mi esposo está ahí con él ayudándolo. Él quiso salir, quiso puso su casco, cogió su bicicletilla. Y mírenlo. No quiere que lo grabe, mira, mira. Es que no. Ya él sabe mucho. Está frío, ¿eh? Sí, está un poquito frío. Bueno, no está frío, es airecito. Vamos a caminar, ¿vale? Dale, dale, que tenemos que bañarnos. Todavía no nos hemos bañado, chicas. Pero bueno, ahora nos bañamos y dormimos súper rico.